¡Clavillazo! ¿No han visto por aquí a un hombre que venía huyendo? Sí, acaba de pasar rumbo a la panadería. ¿Cómo? Pero si clarito lo vi que entró aquí. No, se asomó y luego se siguió. ¡Qué bárbaro! ¡Corre como venado! ¡Vámonos! ¡Sal de ahí! ¡Ya se fueron! ¡Ya me echaste a perder este traje! ¡Qué cuento de tres horas! Usted no lo va a creer, pero tantitito más y me pepenan. ¿Por qué corrías? Por nomás por salvarle la vida a un gran hombre. ¡No, hombre! ¿Sí? ¿A quién le salvaste la vida? Oh, ¿a mí? ¡Ah! Oh. Es que eran como 80. ¿80? Sí. Pues aquí nomás entraron dos. Sí, está usted. Es porque son los que traían sendos cuchillotes. Pero apenas los vi brillar, dije, ¡ah, no! ¡Piernas para cuándo son! Santos y buenos días. Buenos días, padrecito. ¿Qué vientos lo traen por esta su casa, padre? Pues vengo a ver a este muchacho. ¿Otro lío? No, es el mismo. Te vengo a dar las gracias por haber salvado la alcancía de San Antonio, hijo mío. ¿Salvarla? ¿De quién? De esos bandidos que ya se la llevaban. Y que gracias a la oportuna intervención de él que gritó llamando a la policía. Y nosotros que llegamos oportunamente. Ya ves, papá, no es tan malo el león como lo pintan. Mi héroe. Mi amigo. Mi alcancía. Mi empleado. Mi zapato. ¿Qué? Pesos tirados a la calle. Y todo por la corretista que me colocaron. Y ahora, hijo mío, si tú quieres ayudar a la parroquia, ¿por qué no tomas parte en la carrera de bicicletas a Chinaulingo? No, nunca me haga eso, padrecito. Si yo no sé correr. ¿Y entonces la carrera de ahorita? Sí, pero a pincel. En bicicleta no aguanto nada. No sé. Pero si a pie no te alcanzaron, en bicicleta menos. No, no, no. De plano no le entro. Por favor, hijo. Le digo a usted que no le entro. Yo te lo suplico. ¡Que no le entro! Bueno. Te advierto que va a tomar parte en la carrera Esteban. ¿Eh? ¿Esteban? Sí. ¿Verdad, hija? Uh-huh. Y ahora dime, ¿no le entras? Estoy entrado. Ya lo sabía. Que la paz de Dios quede con ustedes. Muy buenos días. ¿Ah? Permítame, padre. No, aquí va bien. Buenos días, padre. Yo lo acompaño, padrecito. Y mucho cuidado, no se vaya a encontrar a su Valentino. Vaya, hasta que hiciste algo que valiera la pena. Ven, Teresita, vamos a desayunar. ¡A trabajar! ¡Ya voy, hombre! Trabajar y trabajar. Gracias, gracias, gracias. Señores, yo Esteban Escamilla y Puente, antes de abandonar esta tribuna para tomar mi puesto como corredor, quiero hacerles saber a todos ustedes que don Domingo Murrieta, nuestro muy hache y querido presidente municipal, nos va a dirigir la palabra. Bien, presidente. Gracias, Esteban. ¡Queridos conciudadanos! Nos hemos congregado aquí para la celebración del evento que año con año se viene realizando. La carrera de bicicletas entre Teciutlán y la próxima y muy amada población vecina de Chinaulingo. Las reglas que regirán esta carrera son de todos conocidas. El triunfador cede de antemano y voluntariamente el premio en beneficio de las obras de beneficencia a este H ayuntamiento, a mi muy H cargo, o para la iglesia parroquial. Ahora una cosa, en Chinaulingo hay unos listones de seda. Cada corredor en su viaje de regreso deberá traer uno de esos listones como comprobación de haber efectuado esta etapa. Así pues,
Y ahora me dirijo a nuestros bravos corredores. ¡Listos, hombres del músculo y del buen viento! ¡Pedal y fibra! ¡Id! ¡Volad! ¡Y traed el codiciado listón que os espera en Chinaulingo! ¡He dicho! Bueno, padre, conste que alargué mi speech más de lo debido. Pero caramba, su corredor parece que no está tomando en serio la carrera. No me explico qué es lo que habrá pasado. ¿Qué pasa, mi preci? Pues, ¿qué nos detiene? No, nada, es cuestión de un momento. Tú de lo único que tienes que preocuparte es por ganar la carrera para el municipio. No se preocupe, ¿acaso no la ganamos todos los años? Pues sí, pero a lo mejor nos sale ahora un gallo tapado. No lo creo. Ni modo que clavillas que no ha visto una bicicleta ni siquiera en fotografía. Por lo demás son los mismos corredores de siempre. Ah, pues sí. Señor presidente, deténgame un momento más la carrera, por favor. Mi corredor no ha llegado. Ay, padrecito, nada más porque usted me lo pide. Voy a atrasar la carrera 5 minutos. Pero si en ese lapso no se presenta su corredor, lo siento mucho, pero empezamos la carrera. Muchas gracias, señor presidente. Hijo, corre, vuela, busca a Clavillazo donde sea, pero dile que ya va a empezar la carrera, anda. Sí, padre. Anda. ¡Ay! ¡Nunca me hagan eso! ¡Ay! ¡Hombre, señor Cancino! ¿Con qué derecho me ultraba usted de esta forma? No le hagas al tango. No hay dinero para la fianza, no hay bicicleta. ¿Pero dónde diablos voy a agarrar yo 20 pesos para la fianza? Ay, además del dinero necesitas una firma comercial, ¿eh? ¡Dios santito! Mire, señor, ya falta muy poquitito para la carrera. Si no por mí, hágalo por el padre Pablo. Luego le pagamos. ¿Y tú qué dijiste? Este ya se la creyó. Mira, no me des lata que tengo mucho trabajo. Totolo, cuando yo te pegue un balazo, levanto la reata. Pero mi preci, si usted me mete un plomazo, ¿cómo la levanto? Pues ¿ah? Sí, mi preci, pues ¿cómo? ¿De verdad? Pues... Bueno, tú no te preocupes, yo lo voy a echar al aire. ¿Así sí? Pausado. Bien, la hora de la carrera. Pero qué mala suerte, cabrón. Ni modo. ¡Perdóneme, señor Cancino! ¡Oye, el ladrón! ¡Ya voy, hombre, ya voy! Lo siento mucho, padre, pero ya pasaron los 5 minutos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es que voy a dar la orden de partida. Un momento, mi preci. Voy a tomar mi lugar. Pues ándale, vuélale. ¡Tú, Totoro! ¡Abusado, eh! ¡Y ustedes, mis campeones! ¡Al tiro! ¡Hasta Chinaulingo, ida y vuelta! ¡Ey, Paz! ¡Ay, señor, cómo puja! ¡Adiós, maletas! ¡Oh! ¡Adiós, señor, más respeto! ¿Qué es eso? Yo no fui. ¿Ya oíste que no fue? Yo tampoco. ¡Más! Mira lo que es una carrera de respeto. ¡Ah! ¡Cállese! ¡Uy! ¡Oiga, yo por favor, lo voy a... ¡Órale, hombre! ¡Carretera! ¡Cuidado! ¡Y usted no se meta! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Uy!
angelito, válgame Dios. ¡Ay! Entre 6 o 7 minutos, padre. ¡Totolo! ¿Ves algo? ¡Nada! ¡Todavía no vienes! Yo no sé cómo se le ocurrió a usted meter en la carrera al tal Clavillazo. Ese tipo no sabe siquiera si las ruedas son cuadradas. ¡Padre! ¡Padre! ¿Eh? Me le escapé a mi papá. ¿Cómo? ¡Muy mal hecho! Es que tenía ganas de venir a la carrera. ¿Por qué tanto interés, hija? Porque corre Clavillazo. Ah, no tenemos esperanzas de que llegue. Salió a la cola y regresará a la cola. No hay quien pueda ganarle a Esteban. El premio me lo llevo yo como todos los años. ¡Pero si no agarra nada! ¡Esos frenos no aguantan nada! ¡Ay! No se preocupen, ese puntito negro que viene hasta enfrente es Esteban, como todos los años. Oye, manito, Nike, ¿no sabes cómo se hace para parar esto? ¡Ay! Pasa de la bolsa del depósito a la de la presidencia. ¡Esos frenos! ¡Ay! ¡Ya me garroté! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me garroté! Padre, yo presiento algo. No, hija mía, es Esteban. Cuando el señor presidente lo dice, yo no quiero dificultades entre la iglesia y el Estado. Si cuando yo digo que la mula es parda es porque traigo los pelos en la mano. ¡Ya me engarrofé! ¡Ya me engarrofé! ¡Ay! ¡Ay! Ojalá te mates, desgraciado. Ese loco ya pasó, Esteban. Por ahí se estrella. No lleva frenos. ¡Ay, mamacita! ¡Qué mareada me voy a dar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto que está allí? ¡Ah! Ese es Esteban, qué duda le queda a usted, padre, hombre. ¡Esteban! ¡Ay, no!
Disculpa, muy amable. Ah, bien, pedaleaste como los buenos y ganaste como los mejores. Sí, señor presidente. Pero óyeme una cosa. ¿De verdad llegaste al Chinalingo? Hombre, señor presidente, la duda ofende. Acá tiene usted la prueba. Ah, pues sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, no hay pierde. Padre Pablo, el premio es para la iglesia. ¡Bravo! De oro. ¡Allí está el ratero! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¿Qué pasa, André? ¿Dónde está mi bicicleta? ¡Suéltelo, hombre! ¡Un momento, señor! ¡Ahí está, señor, en la meta! ¿Pero qué pasa, André? Señor presidente, este sinvergüenza que se llevó mi bicicleta y no me pagó el alquiler. ¡Oh, hombre! ¿Y por eso? ¿Cuánto es el alquiler? 85 centavos. ¿Y por 85 mugrosos centavos quiere usted meterse en la cárcel a todo un campeón? Ahí están 50 centavos. Es todo lo que traigo. Es usted muy amable, señor presidente. ¡Y enciérrenmelo por escandaloso! ¡Oye, oye! ¡De ahí en adelante! ¡Tenemos que considerar a Clavillazo como un héroe municipal! ¡Ay, señor presidente! Aquí está. ¡Qué atropello es este! ¡No hay derecho que se me trate aquí! Señor presidente, yo nomás no tengo la culpa que usted haya perdido la carrera. Además, usted no me puede hacer nada porque te da el peregrino Gazú, que aquí traigo mi amparo, ¿eh? ¿Cómo la ves desde ahí? Calma, mi campeón, calma. Solamente te mandé traer porque te necesito. ¿Ah, sí? Bueno, pero esta no es la forma. Total, si usted me necesita, me manda a llamar en otra forma, en buena manera. ¿Y qué? No estuviera yo aquí. Precisamente por eso te mandé traer a la fuerza. Bueno, ya está bien, total. ¿De qué se trata? ¿Para qué me quiere? ¿Cuál es su movida? Mira, muchacho, en primer lugar voy a tener el gusto de presentarte al señor Otón Márquez. ¿Usted, don Otón? A sus órdenes. ¿Y quién es don Otón? Es el señor Márquez. Pues mire usted, señor Márquez. Márquez. Ajá. Ya he oído hablar de tus piernas, muchacho. No se me mande, don Otón, no se me mande. Óyeme, es que fui yo quien le dijo que tienes muy buenas piernas. Nunca me ando usted espiando. No, hombre, si no es eso. Es que te vimos correr el domingo y ya sabe cómo andas de fibra. Ah, vaya, pa' correr. Claro. Y mira, ya que tengo tan buenos elementos en la población, he decidido formar una cuarteta para que compita en la vuelta al centro de la República. El coronel García Balseca mandó al señor don Otón desde Puebla para que me los entrene bien. Sí, el coronel García Balseca tiene mucho interés en que cada población de la República tome parte en la carrera. Seguro. Quiere elementos nuevos que prometan para fomentar el deporte del ciclismo en toda la línea. Con esto, las clases trabajadoras dejarán las cantinas y se dedicarán exclusivamente al deporte. ¿Qué dices? Esteban ya aceptó. ¿Cómo? Pero, ¿ya? Sí, señor. Ya le dije al señor presidente que contara conmigo. No, hombre. Ay, mira. Señor presidente, cuente usted conmigo. ¡Ah, qué bueno! Ya sabía que no me ibas a fallar. Teciutlán se debe llevar el suéter. ¡Tanto relajo para un suéter! Con un suéter no alcanza para tapar a tanto chilpayate encuerado que tenemos en el municipio. ¡Vamos, de pie! ¡Pronto! ¡Ya! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡De pie, he dicho! ¡Ay! ¿Quién te dijo que hicieras lagartijas? ¿Y quién le dijo a usted que yo las quería hacer? No me explico, Clavillazo. En cada práctica de entrenamiento tengo una dificultad contigo. Voy a tener que hablar con el señor presidente municipal. ¡Es que, oiga! ¿Se fue, sí? ¡Vaya, hombre! ¡Qué bueno que llegaste! Señor presidente, muy buenos días. Aquí me tiene usted listo a su llamado. ¿Qué se le ofrece? Aquí el entrenador se queja de tu comportamiento. ¿Qué?
¿A poco ya le empecé a caer gordo? No, hombre, no, él sabe que eres bueno. Pero dice que te agotas mucho. Óyeme, ¿no será que estás abusando de las parrandas? ¿Parrandas yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No tengo para comer. Y voy a tener para parrandear. ¿Cómo que no tienes? ¿Y entonces el dinero que ganas? ¿Cuál ganas? Ya me corrió don Melchor. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la carrera de Chinaulingo. Usted sabe lo que es entrenar diario y comer cada 5 días. Usted hágalo y verá cómo pierde kilos. Bueno, ¿y por qué no me había dicho eso? ¿A quién le va a gustar andar diciendo que se está uno muriendo de hambre? Bueno, no te preocupes. Hoy mismo reúno al cabildo para que vean que desde hoy comas bien. De eso yo me encargo. Mire, usted encárguese de su cabildo. Que de comer, nomás que me pongan el plato que yo me encargo y verá usted qué bien. Don Melchor, ¿qué de casualidad no oyó usted que ya dieron las 2? Sí, ya oí. Pues sí, ya oyó. ¿Entonces qué pasó? Un momento, ya me bañé en la mañana. ¿Qué pasó? Es que estoy esperando. No me diga. ¿Esperando qué? Pues a ver ahora qué diablo se te antoja. Pues a usted, para no cargar hoy el estómago, ¿qué le parece a usted? Pero entiéndame, oiga... Mire, un coctelito de camarones, 6 huevitos, un robalito, un filetito de aquilito, bien doradito para que no me caiga pesadito en el estomaguito. Ajá, ¿y no quieres tu nieve? Hombre, brillante idea. ¿Quiere usted de limón? ¡No! Pero hay de fresa. Espero que te guste. Pues sí, pero sabe usted, esa me saca urticaria luego. Ah, pues entonces una cervecita bien fría. Yo de mil amores la tomaría, pero don Otón se enoja cuando uno toma, no lo tiene prohibido. ¡Caray, qué obediente! Bueno, ¿qué pasó con la movida de la comida? ¿No viste que tengo mucha hambre? ¡Mire! ¡Ah, ah, ah! ¡Hombre, por favor! ¡Me estoy traspasando! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya se pasaron 10 minutos! ¡Voy a correr 10 kilómetros menos! A ver el filete con papas de ese holgazán. Papacito, qué bueno eres. ¿Volviste a admitir a clavillazo? ¿Admitirlo? No, hija. Deja que te enseñe este oficio. A don Melchor Nuño, sastre de la localidad, presente. Por orden de Domingo Murrieta, H. presidente municipal... Se dispone que en atención a las cualidades que adornan a Clavillazo Tachuela, nuestro campeón ciclista, sea repuesto en su empleo, aumentándole el sueldo en un 100%, así como proporcionarle los alimentos que le sean necesarios de acuerdo con la dieta indicada. Para sostenimiento de su moral deportiva y de su constitución orgánica, por tratarse de un héroe municipal. So pena de que, de no atender a este H acuerdo, le será clausurado su establecimiento. Atentamente, el presidente municipal. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¡Claro! ¿A ti qué te ha de parecer? Pero eso sí, tú no vuelves a poner un pie en el taller mientras ese sinvergüenza esté trabajando aquí. ¿Me entiendes? Sí, papá. ¡Ándale pues! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Ya se está yendo! Ya está, patroncito. Y ojalá no se enoje el señor Clavillazo. ¡Qué! ¡Solo eso me faltaba! Uno, dos, cha, cha, cha. 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 Uno, dos, ay.
aquí tienes. Sí. Si no, es muy molesto. Ahí en la mesita. Ay, ay. Pero, hombre, ni siquiera trae usted servilleta. Usted como mesero se muere de hambre. ¿Qué es servilleta ni qué es la muela de mi tía? Ahora traga y después a trabajar, holgazán. El presidente te habrá aumentado el 100% del sueldo, pero lo que es yo, te voy a aumentar el 200% de trabajo. Así es que hártate, traga y después a trabajar. Pero, hombre, mi querido suegro, ¿cómo te atreves? ¡Un momento! ¡Usted no puede ir a un héroe municipal! Quedó y parece que chocó con un tren. Lo siento, hijo, porque no podrás tomar parte en la carrera. Ah, no, no. Yo corro a como dé lugar. ¿Cómo? Me compro una bicicleta. ¿Con qué? La alcancía. ¿Tienes alcancía? No, la de San Antonio. Lo siento, hijo, pero se ha gastado hasta el último centavo en reparaciones de la iglesia. ¡Válgame Dios! Bueno, ya veré cómo le hago. Pero apúrate porque el camión con los muchachos sale hoy en la tarde para México. Usted no tenga pendiente, ya verás. Bueno, bueno. ¡Rápido, señores! Solo nos quedan 5 minutos. Primero Clavillazo, ahora Esteban. ¿Dónde vamos a dar? No me diga que Clavillazo se va a quedar. Vaya, por fin llegas. Nos tenías deteniendo la brocha. ¡Vámonos! Bueno, Demosón, ¿qué piensa usted hacer? ¿Nos vamos sin él? ¿Qué remedio? Vámonos, muchachos, a ver cómo nos va. No, no, por favor, hay que esperarlo. Lo siento. Sí, vámonos, después de todo se lo buscó. ¡Vamos! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ahí está! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no llegabas, hombre?
hombre. ¡Es maldito tarde! ¡Ándale, apúrate! ¿Dónde meto mi bicicleta? ¡Aquí, espérate la señora! ¡Ya vamos! ¡A él! ¡Ya! ¡Deja la bicicleta y sube este camión! ¡Acúbete! ¡Acúbete! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Momento! ¡Óigame! ¡Vamos! ¡Alargado! Oiga usted, este ha sido el día de más grandes emociones para mí. Pues así yo, fíjese, señor Presi, por fin se va a clavillar. ¡Cállenle! Al fin se fue para no volver, que no regrese, no lo quiero ver. Al fin se fue para no volver, que no regrese. Mi querido papá suegro, agarré la cabecita de su maquinita para ir a comprar la bicicleta para carrera. Si la gano, entonces le regreso la cabeza. Si la pierdo, entonces nos quedamos sin cabeza los dos. ¡Arrivederci! Por tanto, ahí le dejo a usted las boletas de empeño. ¡Bandido! Lo mataré donde lo encuentre. Papá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a matar a esa España! ¡Papacito! ¡Y qué bicicleta, no! ¡Te aseguro que ni siquiera se va a montar en ella! Anoche soñé contigo, soñé y soñando, se disiparon mis penas, se dilataron mis venas y me desperté llorando. La luna, las estrellas y la noche de nuestra gran pasión. La noche, las estrellas y la luna me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor. Dejando sangrar la herida que por tu culpa me mata. Y así me paso las horas, canta cantando, casi me siento dichoso, y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando. ¡Ay, la!
como organizador de la novena vuelta al centro de la República y por encargo de la cadena de los periódicos García Balseca, quiero hacer presente mi satisfacción al descubrir el entusiasmo que demuestran en esta recepción que ofrece a ustedes el señor coronel García Balseca. Y ahora a divertirse, muchachos. Que no esté aquí mi Teresita. Óyeme, oye un momento. ¿Cómo de mi Teresita? ¿Ya lo cuentas como cosa tuya? ¡Seguro! Nada más que Dios me socorra con ganar la carrera y ya verás. Soy capaz de llevarle a estos changos para que le toquen mañanita. Me gustaría mucho, ¿eh? Tú pierdes la bicicleta, no pienses en las mañanitas. Me gusta poder pasar a la mesa. ¡Ah! ¡Qué de donde hay que agarrar! Sí, señor. ¡Con permiso! Si lo que yo quisiera, no más. Ay, mira, Clavillazo, aquí te voy a presentar a estos astros extranjeros. Sí. Son campeones de Europa. Tantísimo gusto. Ay, ay, ay,
Hi, 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 hi. Sprachendeutsch? Sprachendeutsch? Nein, für den Eisen ist es Krutsch. Oder Krutsch? Nein. Seno? Nein. Jarrito? Ja, Jarrito. Ja. Hi, hi. Mi nombre es Hans. Mercedes-Benz. Está bueno. Otto. Mercedes-Benz. Car Ferrari. Spitzbollwacken. Mi nombre es Clavillazo Chevrolet. Es gut, 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 gut. Ay, qué pico. Mira, Clavillazo, aquí están los integrantes de la cuarteta francesa. Gut. Oh, no, no, enchanté, monsieur. ¿Son de otro modo? Sí. Enchanté, monsieur. Un baiser, c'est tout un peu. A ta roule de la rue, de la rue. Un momento. ¿Qué es eso? Es la costumbre, son muy finos. Respóndeles igual, si no se enojan. ¿Se enojan? Sí. Titagú, titagú. Titagú. ¡Nah! 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 Bueno, ¿quién habla? Habla Tere. Quiero hablar con Clavillazo, por favor. Un momento, señorita. Oye, oye, te hablan por teléfono. ¿Mi nombre? Sí. ¿Quién? Tere. ¿Quién? Tere, hombre. Bueno, sí, sí soy yo. Dime, Teresita. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Estás aquí en el hotel? ¡No me digas! Pero... ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, cómo no! ¡Cómo no, cómo no! ¡Qué bárbara! ¿Pero cómo es posible que esta muchacha se haya venido para acá, para México? Ya no des tanta lata, hombre. ¡Qué lata, qué lata! En México está Teresita. ¡Hágame el favor! ¡Qué movida de esta chamaca! ¡Válgame Dios! Oye, hombre, no pasa encima. No, no, no. ¿Qué le pasa, hombre? La otra. Ya, ya, ya. Hombre. Ay. ¡Álvaro, mis pantalones! ¡Que me habían olvidado! ¡Ah, me cago en el hombre! ¡Pantalones! ¡Tere! ¡Clavi! ¿A qué has venido? A salvar tu vida. Mi papá está furioso y se vino tras de ti. ¿Cómo? Pero tu papá está aquí en México. Sí, y te va a esperar a la salida de la carrera para pegarte un balazo. ¿A quién? A ti. ¿A mí? Sí. ¡Me lleva la insolencia! ¿Pero cómo es posible si yo no hice nada más que agarrar la cabeza prestada? ¡Pero mi papá no entiende de préstamo! ¡Álgame Dios! ¡No más eso me faltaba! Bueno, de todos modos, muchísimas gracias por haberme avisado. Y ya veré cómo le hago. Y tú, hazme el favor de regresarte inmediatamente. ¿Regresarme? ¡No, mi Clavito! ¿Pero por qué? ¡Sí, yo también voy a ir a la carrera! ¿Tú? Sí, Don Otón me registró como enfermera del equipo. ¡Digo! ¿Qué tú? ¡Va! ¡No! ¡No! ¡A todo dar! Ojalá yo sea el primero en enfermarme. ¡Oh, un amigo! ¡Toma, va! ¡Hola! ¡Un momento, señor! ¡Momento! ¡Hola! ¿Cómo está el libro? ¿Bien? ¿Cuál bien? ¿Por qué me besa? ¿Qué es simpático? ¿Qué va, Tere? Tere. Mon chéri, comment allez-vous, mon chéri? A demain, les jours de gloire. Gloire, 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 gloire. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? 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 T'espate. Non, un baisse, c'est tout un terrain à la rouge des rues. T'espate. À la rouge des rues. À qui n'est? Dans ta roule. Et le médico está qui a la voix. Non, monsieur des rues. Tu m'as raconté d'abord. Non, 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 je me dis. T'es vraiment dit. Y'a pas bien, monsieur. Non, señor. Non, non, pas possible. Va y por allá, parce que yo no soy aquí.
Ya se me fue por su culpa, mira, La gran vuelta ciclista está para principiar. Este tremendo recorrido de casi 3.000 kilómetros, los mejores corredores de México, los mejores corredores de Europa, todo se encuentra listo. Miles de espectadores se dan cita esta mañana para ver salir a sus grandes ídolos, europeos, mexicanos, en este mano a mano, en el pedal, con la fibra y con el espíritu. Vemos aquí muy cerca de nosotros al gran equipo europeo, a los grandes maestros del ciclismo, y son naturalmente los grandes favoritos para triunfar en la competencia. Que haya mucha suerte, muchachos. Mucha suerte. Ahora tenemos aquí a los viejos zorros del pedal, de la fibra y del entusiasmo. Un equipo que es victorioso por tradición. Para ustedes también la mejor de las suertes, muchachos, ¿eh? Y aquí, ahora que vemos a los corredores del equipo de Puebla, aquí está Esteban Escamilla arreglando un tubular, ¿no? Así es, efectivamente. 5 ocasiones campeón de Puebla. Y a ver si en esta ocasión también nos ganamos el campeonato. Y esperanza grande de victoria. Así es. Que ganen, muchachos, ¿eh? Muchas gracias. Y ya estamos aquí perfectamente instalados para seguir llevándoles este ambiente indescriptible. Esta cosa... ¡Hay que ganar la etapa, eh! ¡Hay que ganar el terreno! ¡Hay que ganar usted para ganarla! ¿Cuánto? ¿Cuánto fue? Ahora verá, son 6.80 de la carrera. A esto que hay que aumentarle el 10% del aumento de la gasolina. Porque yo uso Gasolmex. Más el 1% del impuesto sobre la renta. Ya, ya, pues cada poco le voy a comprar el carro. Cárgueme también lo de los timbres. Nada de eso, señor. Con mala gasolina hubiera llegado hasta acá. Pues llegamos sin tierra hasta la mera meta. Ay, ya vamos a empezar con insultos. La mera meta. Bueno, ya está. ¿Cuánto fue el total y listo? 16.20 con 55. Bueno, no falta que no traiga cambio. Ay, lo que sean los 20 pesos cerrados, le perdono el cambio. Bueno, pues que sean. Por lo que me hace falta para llegar hasta la meta. Atención, personal de auxilio, impedimenta, deben despejar la meta. Bueno, vámonos, vámonos. Corredores en sus posiciones. Tomen su tiempo, señores. Ahora sí, se despeja la carretera y este gran acontecimiento deportivo está a punto de principiar. Solamente esperamos que se escuche el pistoletazo para que empiece la competencia. ¿Según qué? Así cumpa donde hayan agarrado las bicicletas. Tanto los capitanes como los componentes de los equipos parecen haberse puesto de acuerdo. Todo parece indicar que quieren guardarse las fuerzas para más tarde o esperan que el contrario tome la iniciativa. Estos son los momentos de suspense. Vamos muy bien. ¿Podrán los poblanos mantener este espíritu durante los 3.000 kilómetros que tienen todavía por delante? 15 días de pedalear en furiosa, tenaz lucha.
piernas de oro sensacionalmente empareja su rueda delantera al más próximo europeo que lleva adelante. ¡Capitané! ¡Capitané! ¡Ahí va el mexicané! ¡Le mexicané! ¡Uy! ¡Húlala! ¡Ese gordo que no comancia! ¡Te pasó! ¡Te pasó! ¡No! ¡Te pasó! ¡Te pasó! ¡No! ¡Te pasé! ¡Te pasé! Piernas de oro va ahora tras los rubios europeos. ¿Y ese idiota por qué se deja solo? ¡Piernas de oro! ¡Ya! 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 ¡Alcen y casta! ¡Gansen y gansen! ¡Aunque se canten! ¡Sándwich, ahora verás! ¡Esta movida ya la conozco! ¡No aguanta nada! ¡Atrasen! ¡Rus! ¡Prisma! ¡Petrusca! Faltan ya solo 4 kilómetros para Zitácuaro. Esto es el final de la primera etapa. Las posiciones de los corredores hasta estos momentos siguen siendo las mismas. Informe a ustedes de la pronta llegada de nuestros corredores. Compañero en Zitácuaro, va el micrófono. Los micrófonos en Zitácuaro. Gracias, compañero. Amigos, en espera de la inminente entrada de los corredores punteros de esta gran novena vuelta al centro de la República. Entrada que confiamos ocurra dentro de 4 o 5 minutos a juzgar por el último reporte por ustedes recibido. ¡Un momento, señores! ¡Sí! ¡Ahí viene ya el primer corredor! ¡Viene solo, pedaleando furiosamente! ¿Pero quién puede ser ese que viene ahí? ¿Será alemán? ¿Será francés? ¿Será de los nuestros? ¡Pero ya está aquí! ¡A 100 metros, señoras y señores, de la meta! ¡No, no es francés! ¡No es alemán! ¡Es el fantástico Piernas de Oro que acaba de cruzar precisamente la meta! Es la forma de ganar todas las etapas. Te felicito. Si seguimos así, nadie nos quitará el triunfo. ¡Claro! ¡Mi pierna! Yo sabía que no me fallaba. Un momento. ¿Y qué? ¿Yo no merezco un abrazo? Está bien. ¡Abrázalo! No. Si no te estoy pidiendo permiso. ¡No me digas! Además, el abrazo me lo merezco por haberle ayudado a ganar la carrera. ¿Verdad, Teresita? Bueno, ya está suave, que faltan los demás. Yo. No, yo también. Basta ya de abrazos. Vamos a cenar y a dormir, que la etapa de mañana es muy pesada. Vamos. Sí, cierto. Me lo debes, ¿eh? Vamos al restaurante. Tú también, vamos. ¿Fabrien? Piernas de ojo. Buenas piernas. Usted ha de ganado ahoga. Ya. Pero el que rige al último, rige mejor. ¿Y usted rige al último? ¡Ya! ¡Ya! ¡Hut! ¿Usted hit? ¿Por qué le dijiste hit? Porque es un alemán chihuahueño. ¡Monsieur magnifique! ¡Soyez le bienvenu, monsieur! ¡Un momento, no me beses, señor! ¡Sí! ¡Ay, perdóname! ¡Très bien, monsieur! ¡Très bien! Sí, ¡un momento, véteme la mano! ¡Y oui, monsieur! ¡Maravillos! ¡Maravillos! ¡Un momento, señor! ¡Y moi le félicité! ¡Le mignon qu'un champigné! Yo ya lo entendí bien. Monsieur. ¿Me va usted a besar también? Bien, monsieur, le felicité por las piernas de oro. Ben, así, titarul. Taru en las metas. El francés es... Titarul, titarul. Titarul, titarul. Monsieur. ¡Mi papá! ¡Mi suegro!
alcanzarlo, ¿y eso cuándo? Con esas piernas. Eso es lo malo. ¿Me prometes irte a dormir? Prometido. Bueno, ustedes también, muchachos. Vamos. Ni modo. Vamos, vamos. Y el ganador de la etapa de ayer, el fantástico Piernas de Oro, todavía no se presenta. Los jueces de las carreras están solamente en espera de su llegada para marcar la salida. Se ha ordenado ya absolutamente que la pista se despeje. Ya están listos aquí todos los ases europeos y nuestras estrellas nacionales. ¿Qué pasa con la gente? Yo que sé, a lo mejor está levando en alguna cantina. Bueno, si no llega Clavillac, tomas el lugar de Sprinter. Vaya, hombre, ¿y era hora? Dios mío, ¿qué habrá pasado con él? No te apures, Teresita. A lo mejor anda escondiéndose de tu padre. Equipos mecánicos, ayudantes e impedimenta, favor de desalojar la pista. Tienen exactamente 2 minutos. Así es que alerta. Mantener el tiempo y las posiciones. De eso me encargo yo. Se ha ordenado ya despejar la pista. Falta exactamente 1 minuto. Ahora sí. Faltan 12 segundos. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó con la porquerita? Ya se descompuso la chamandrana, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espere, espere! ¡Voy! ¡Vaya, hombre, hasta que llegaste! ¡Ahora sí ya estuvo! ¡Dale el suéter! Si no, por favor. Pues, ¿qué te pasaba, eh? Ay, cállate la boca, hermano. No lo vas a creer, pero no he dormido en toda la noche. Ándele, señor hombre. ¿Qué de casualidad? ¿Ustedes
¿No tiene una pastillita para no dormir? Sí, hombre. ¿Eh? ¿Qué casualidad? Ay, muchísimas gracias, hermano. Qué buena gente eres. Ten, hermano, hágale una pastilla. Ay, muchas gracias. Toma, aquí está el agua. Está bueno, hermano. ¡Fúrale! Hombre, mira, échate otra. No, ya está bueno. No, anda. Bueno, juega. Anda, tú no me des tres con dos, basta, yo lo harás. No, rápido. Sí, el tiempo encima, hombre. ¿Ya tú? Ahora sí, ya está. ¿Quieres que la probemos antes? Pues sería mejor de una vez probarla. Ándale. ¿Qué pues?
toro sufre un serio accidente. Choca con una vaca pinta de 480 kilos. Oiga usted, honda y profunda. Piernas de Oro yace sin sentido a media carretera. ¡Hay que ir a prestarle auxilio! Ya déjalo. Sí, se ni debía haber corrido. Pero tenemos que ayudarlo. ¡Me lleve tres, pero si está dormido! ¡Cabillazo! ¡Ay! ¿Qué ya está el baño? ¡A Socorro! ¡Oscar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Ya pasaron? ¡Sí! ¡Ay, vamos! Como un espartano, Piernas de Oro, aún habiendo perdido su posición por el retraso sufrido, dejando vaca atrás, vuelve a la lid. Templado, intrépido, impávido, estoico, impertérrito, indomable, antiséptico, hipodérmico, ahí va Piernas de Oro. Sí, señores, ahí va Piernas de Oro, vencido por el dolor, todo bañado en leche. Pero ¿cómo huele, oiga usted? Huele agrio. Averiguar si va cornado o golpeado. Pero haciendo esfuerzos inauditos, continúa en la carrera sensacional. El micrófono a Guadalajara con Charpenel. En espera de los corredores de la fantástica, imponente, emocionante, indescriptible, imponente, que es la Vuelta Carrera al Centro de la República. Y ya tenemos a la vista a los primeros corredores. Sí, es un grupo compacto. Todavía no les podemos decir a ustedes quiénes puedan ser, formando una sola masa. Ahí vienen los primeros corredores. El público se emociona tremendamente. Todavía no podemos distinguir quiénes pueden ser. Allá viene el avanzado de los motociclistas. Allá viene acercándose una cuarteta. Los sprinters haciendo el último esfuerzo, llegando ahora a la meta. Claveles y el público emocionándose. Y ahora viene un rubio que pasa rápidamente a la meta y otro más. Es un grupo total, compacto. No podemos distinguir exactamente aquí desde a nadie, amables amigos. Y buscamos entre todos los, a ese sensacional Piernas de Oro. ¡No lo vemos! Están terminándose ya de pasar todos los corredores. Y por allá, por fin, aparece en lontananza. ¡Ya lo vemos! Sí, es el popular Piernas de Oro. Pero todos los corredores vienen pasando. ¿Lo que pasa con Piernas de Oro? Ese sensacional sprinter y rutero que ha ido haciendo un papel extraordinario, pero que en esta meta de Guadalajara, desgraciadamente, no pudimos verlo tal y como sea. Con una vaca. Hazme el favor. ¿A quién se le ocurre estrellarse con una vaca? ¡A mí! ¿Y con una vaca suiza? ¡No! Que a mí me da coraje porque estaba durmiendo. ¿La vaca? ¡No! ¡Yo! Peor tantito. ¿A quién se le ocurre quedarse dormido? Y a 15 kilómetros de la meta. Es que usted no me lo va a creer. Pero toda la santa noche me la pasé en un gallinero hasta mero arriba en un palo ahí encaramado. ¿Y por qué no te echaste en el suelo? ¡Nunca me haga eso! ¿Qué no ve? Que las gallinas de arriba... No, eso sí. ¿Eso sí qué? Claro, tiene razón. ¡Claro! Que las gallinas de arriba nunca dejan dormir a las de abajo. ¡Abrir! ¡Ger! Con permiso, perdón. Dispénseme, ¿verdad? Ahora sí, dígame. Señor Piernas de Oro, nosotros traerle un saludo muy afectuoso de la vaca. Ustedes hacen muy buena pareja. Muchas gracias. Debo advertirles una cosa. Ya. Tengan mucho cuidado en la carretera. Ya. Porque se cruzan mucho los güeyes. ¡No se vayan a confundir! ¡Huts! 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 Bueno, ¿qué les parece si vamos a tomar tantito aire? No, Manuel, un décimo es no estorbar. Anda, vamos a jugar un pool. Vamos. Bueno, con permiso, don Otto. Que les vaya bien. Gracias. Y tú no fumes, trae acá. Ay, hace frío y se me olvidó el suéter. Pues si quieres, vamos por él. Bueno. Con que se fue al parque y con ella, ¿no? Pues ahí mismo morirá. ¡Viene, puja! ¡Mi papá! ¡Oiga! ¡Ahí eres tú, bandido! ¡Un momento, por favor! ¡Oiga, ahora te las vas a pagar todas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me va a dar usted a su hija! ¡Eh! ¡O digo, le va a dar usted a su hija, hombre! ¡A los dos! ¡No, no, no! ¡Salte ahí, condenado! ¡Oiga, salte ahí! ¡Oígame! ¡Un momento! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Un momento, por favor, hombre! ¡Oígame! ¡Oígame! ¡Oígame!
pasar nada. Todo el mundo detendría a tu padre. Anda, ahora sí hacer la meme. Y hasta mañana, que mañana es la del gane. ¡Hagan eso! ¡Virgen de Zapopan! ¡Pedro! ¡Me ahogo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Pedro! Amigos, aquí nos encontramos reunidos. Mucha expectación reina en esta meta de Guadalajara. Imposible, Márquez, imposible. No podemos estar esperando siempre ese piernas de toro. De oro, señor juez, de oro. Pedro Poblana, que tan magnífico papel ha venido realizando, y no se encuentra ese fantástico corredor, piernas de oro, que como ustedes ya saben, por la transmisión de ayer, venía francamente golpeado, amoratado. Ya vio lo que pasó la última vez. Se la quisieron hacer de mucha emoción y nada, la pistola se estribó. Así es que ponga el sustituto que quiera, pero vámonos. ¿A dónde vas? Pues ya que te pones así de necio, voy a tomar el puesto de Clavillas. A mí mis timbres. Yo no me muevo de aquí hasta no ver salir ese malvado. No le llames así. Da entonces el angelito. Pero aquí lo espero para convertirlo en fiambre. Bueno, yo ya me voy. Ha, ha, ha.
Ahora sí, de la salida. Atención, señores ayudantes, favor de despegar la pista. Corredores, a sus posiciones. Un minutito siquiera, señor juez, por favor. Lo siento, Márquez. La próxima vez búsquese gente más decente. Tomen su tiempo, señores. Voy a dar la salida y llegar al minuto. ¡Don Otón! ¡Señor juez! Ahí viene, no tarda ni un segundo. ¿Dónde? Ahí, mire. Viene una camioneta a una velocidad extraordinaria, una camioneta amarilla, acercándose hasta la meta, con el claxon, como ustedes acaban de escucharlo, y cae un tambor de gasolina, directamente al capitán de la cuarteta alemana. Es el número 8. ¡Sácame de aquí, que duele muy mal esto, hombre! ¿Qué vienes haciendo ahí metido, hombre? ¡Qué peste, mano! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ya ves qué bien salió todo! ¡Qué simple, apúrate! ¡Sí, vamos, a tu puesto, vamos! Centro de la República, sí, amables amigos, allá va la camioneta que va siguiéndoles y todo el equipo de sus entrenadores. Y... ¡Oh!
extraordinario, sobrenatural. A Piernas de Oro nada le arredra, lleva una rueda chueca y sigue corriendo. Más bien, va brincando. ¡Achí! ¡Esta bicicleta repara mucho! ¡I feel the crashing! ¡I feel the crashing! ¡Parece mula! ¡Ahora verán, condenados fueros! ¡I feel the crashing! En esta carrera, la novena vuelta al centro de la República. Pero esperen un momento. ¿Qué es lo que vemos? ¿Es esto cierto? Ya dilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo viéndolo lo puede no creer. Sí, señor. Este hombre, esta maravilla de hombre, sigue adelante. Aunque pierda Piernas de Oro, esta carrera será un triunfo para él. Ningún corredor hasta la fecha ha logrado tantas hazañas como este humilde, modesto, sencillo, honrado, recatado y pudibundo sastrecillo de un pueblo cercano a la capital del estado de Puebla. ¡Y ahí va! La juventud de México debe tomar ejemplo. ¡Ya, ya! ¡La juventud ya tiene demasiados ejemplos! Este hombre sorprendente, ¿qué creen que está haciendo ahora? Hay que verlo para creerlo. ¡Piernas de Oro en una rueda! ¡En una rueda! ¡Ja! ¡Madre es hijo de Satanás! ¿Qué pasó? ¡No se me agiten! ¡No se me agiten! ¡La cosa es calmada! ¡Ay! ¡Nos ha alcanzado! ¡Nos ha pasado! ¿Pero a quién? ¿A quién? ¡Qué mendigo equilibrio me cargo! ¡Ah! ¡Esto es brujería! ¡A mí no se me escapa! ¡Rawlins! ¡Jarrito! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí voy derechito, derechito! ¡Han pasado los vuelos y aquí está ya la meta! Vemos nosotros ya por allá algunas señas que nos hacen ver que ya se aproximan hacia esta meta de México. El primero que aparece por allá es el hombre que trae precisamente el suéter. Lo distinguimos por ese color amarillo, es el fabuloso Piernas de Oro. Sí, amables amigos, el fabuloso Piernas de Oro que ahora se encuentra a escasos 100 metros. Ahí está Clavillazo luchando desesperadamente con este perro. ¡Alguien que le quite ese perro! Coge la bicicleta y con los rines en la mano viene llegando casi, casi a la meta. Y ahora la carrera es de él. Sí, ha llegado y detrás de él llega Hans. El verdadera lluvia de claveles cae sobre él y unos cuantos segundos ya también para que Hans, el capitán de la cuarteta alemana, cruce ahora la frontera, recoge su sombrero y ahora cruce.
Orleans, la meta de esta Ciudad de México. ¡Tú serás el próximo campeón del mundo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Oye, mi amigo! ¡Cuidado! ¡Cayó! ¡Por favor, buen señor! ¡Espera! ¡Si no le va a hacer nada! ¡Me siento yo! ¡Me siento yo! ¡Sí! Thank you.